Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con nuestro equipo habitual. Hoy don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, tenemos que comenzar, lógicamente, hablando de las consecuencias de esta guerra tremenda, como todas las guerras injustas, y si esta si cabe aún más. La cuestión inexplicable del ser humano, que es capaz de tener esa violencia, de desarrollar esa violencia, y que, bueno, solo se puede entender desde la existencia del pecado y del mal. Y todo esto está originando una serie de circunstancias en el índole económico tremendo, porque evidentemente esta es una guerra, por supuesto, militar, pero es una guerra económica. Rusia lleva 5 años comprando oro y preparándose supuestamente para esta guerra cruel. Y esto está originando una subida de precios en cascada que va a desajustar las economías de medio mundo, o del, digamos que prácticamente del mundo entero, ¿no? Dado que Ucrania es un país agrícola, eminentemente también va a afectar a los precios de la cebada y sobre todo del trigo. Aunque en este aspecto España, si potencia sus campos, no tendría problema. España se podría autoabastecer, incluso exportar. Es verdad que llevamos años abandonando nuestros campos. Es algo increíble cuando España puede ser, y de hecho en algunos aspectos lo es, el granero de Europa. Bueno, pues todo esto es un totum revolutum que ha puesto la economía patas arriba en un momento de fuerte endeudamiento, de unas políticas absurdas durante la pandemia, y por lo tanto esto es un hecho bien pensado. Lo que llama la atención es que las relaciones hasta ahora con Putin han sido, si no cordiales, realmente increíbles. A los oligarcas se les daban permisos de residencia permanentes. Se pasaban por las instituciones europeas como un perico por su casa. Estaba construyéndose, de hecho está acabado, el gasoducto para administrar a Alemania el 60 o el 70% del gas. Es decir, algo que no deja a Europa al margen de esta guerra, de sus responsabilidades anteriores. Putin es el mismo criminal que hace 5 años, que envenenó supuestamente a Litvinenko, que derribó un avión con casi 300 pasajeros cuando sobrevolaba a Ucrania con destino entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese señor se han mantenido fuertes lazos económicos de todo tipo. Por lo tanto, echarse ahora las manos a la cabeza me parece un poco fariseo, y lo que hay que tratar es de corregir las cosas. Bueno, pues vamos, don Carlos, a situarnos un poco en las consecuencias económicas. ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, yo lo primero, siguiendo un poco el hilo de su conversación, a mí sí me gustaría que aprendiéramos de esto que está sucediendo, que lo que más me dolería es que, además del sufrimiento que estamos pasando y que vamos a pasar, que no aprendiéramos ninguna lección. La primera lección es que Alemania se equivocó. Alemania se equivocó, se ha equivocado pensando que esta Europa de los comerciantes, simplemente fomentando el comercio y la riqueza entre los países, iba a ser suficiente. Se ha visto que es totalmente insuficiente, que al final estas grandes dictaduras, que encima que tienen poder nuclear, y hay un tema que me gustaría, yo creo que lo conocerá la mayoría de nuestros televidentes. Rusia tiene un Producto Interior Bruto prácticamente igual que el español, un poquito más grande que el español, muy poquito más que el español. Y por pronto la renta per cápita es la mitad.
que cada español, porque, la renta per cápita. Porque son muchísimos, más que, muchísimos más que nosotros. 13.000 dólares por pues 27.000 de España. Incluso más. Sí, sí. Pero es que además Rusia es el segundo país del mundo con mayor gasto militar neto, no porcentual, sino neto, solo superado por los Estados Unidos. Todo esto se sabía, se sabe. Igual que se sabe que no es una democracia, es un país que se estaba armando, que no hace más que armarse, y dirigido por oligarcas, que al final lo único que tienen es un gran ejército y mucho poder militar, y eso, cuando tú lo haces por algo. Está claro que, desde luego, como decía, Alemania se equivocó, no solamente generando riqueza y comercio, si arreglan los problemas, y eso nos tendría que hacer reflexionar sobre nuestra dependencia energética, de quién y de cuáles. Porque, por ejemplo, ahora hablamos de España y decimos, no, España, oh, España es Argelia. Argelia tampoco, precisamente, es un paradigma de país de estabilidad que dé garantías como para que nuestros recursos energéticos dependan de ellos. Luego está China también, no olvidemos a China, que nos estamos olvidando de esta ecuación a China, y China a mí me produce mucho más problemas desde el punto de vista militar y económico por nuestra gran dependencia que la rusa. La economía china no es la rusa. O sea, el intento de daño que se está haciendo, pretendiendo hacer económicamente con Rusia, con China sería prácticamente mínimo, nimio. Luego, desde el punto de vista económico, usted bien decía, Ucrania se había convertido en el granero de Europa, pero es que España era el granero de Europa, exacto, el granero del sur de Europa. Y no solamente el granero, sino que además, y lo hemos visto, hoy hay una manifestación, sí, de tractores, en nuestra comunidad autónoma. Al campo se le ha venido, y lo hemos venido defendiendo desde aquí, se le ha venido no protegiendo, sino prácticamente atacando. Sí, sí. Luego, yo creo que es necesario, por uno, desde el punto de vista energético, intentar buscar, desde el punto de vista europeo y español, la autonomía energética. Segundo, hay que potenciar el campo, las industrias propias europeas sobre los precios muy baratos en países que no dan ningún tipo de garantías de futuro. Y luego, lo que usted decía también, lo venimos diciendo, y no ha ido sin tres, y esta es la segunda, no podemos tener peor gobierno en peor situación. Ni en la Unión Europea. Ni en la Unión Europea, si es que lo estamos viendo. Esa equivocación de Alemania, esa equivocación en menor grado, pero también de Francia, que hemos visto cómo el señor Macron hacía el mayor de los ridículos, no una vez, sino varias, con el señor Putin. El error de los líderes, como usted bien comentaba también, ingleses, dando cartas de ciudadanía a los magnates rusos. Claro. Bueno, y España, si usted me parece que venía con 2 millones de euros o con una cantidad, se le daba, es decir, ha sido la Costa del Sol, Marbella en concreto, y toda esa zona, Soto Grande, toda esa zona, está acojado de gente rusa. De hecho, hay mafias, y hay detenciones, y hay de todo. En Cataluña es otra zona. Por eso hablaba yo de fariseísmo, don Carlos, de la vieja Europa. Luego, además, desde el punto de vista militar, el gasto militar. A mí me hace mucha gracia, usted habla, todas las guerras son injustas, pero siempre en las guerras hay una parte muy injusta y otra parte que generalmente sufre una injusticia. Lo vemos ahora con Rusia y Ucrania. La desmilitarización, desgraciadamente, es imposible mientras haya países y pueblos como el ruso, como el chino, capaces de invadir sin ningún tipo de miramientos. Necesitamos una defensa europea y española fuerte. Y recordemos que Ceuta y Melilla no están protegidas en el amparo de la OTAN. O sea que nuestro vecino del sur se está armando y no estamos haciendo nada. Don Aurelio, las consecuencias económicas. Bueno, yo creo que es muy poco lo que se está escribiendo y diciendo tanto, y se están haciendo tantos análisis muy profundos sobre la situación, que yo creo que yo muy poco puedo añadir a todo esto, ¿no? Más que nosotros, más que nadie, vamos a padecer las consecuencias de la situación económica que se va a plantear, que se está planteando ya, de hecho, por esta guerra. Una guerra que no es nada sorprendente. Yo no sé, se hablaba de una Rusia democrática, ¿no? Eso no ha existido nunca. O sea, en los comunistas y en los socialistas, que a fin de cuentas, cuando se habla de socialdemocracia, muchas veces no es más que un disfraz para dar el paso definitivo hacia el marxismo, esto es lo que está pasando y lo que está saliendo y que siempre va a resurgir. Hoy tenemos, por ejemplo, decía don Carlos, pues la connivencia o la
el entendimiento que había entre Alemania y Rusia, como ahí vemos a Schröder, que es uno de los consejeros vicepresidente de la mayor empresa gasística. No sé si es Gazprom, Gazprom, sí. Bueno, pues tenemos ahí, aquí mismo en España, creíamos que las inversiones rusas, bueno, hay ciertas zonas, regiones de España que se les recibía con alfombra roja. Y estos países no son democráticos y al final surge, tenemos que pensar en cuál es el origen de Putin, y el origen de Putin es un hombre de la KGB con una prepotencia y con unos problemas donde hay una mezcla de complejos, prepotencia, de lo que se suele llamar un sociópata, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿en qué ha desencadenado todo esto? Pues una invasión de un país que iba evolucionando bien, que la verdad es que Ucrania empezaba a tener un nivel de vida, pero también con mucha corrupción, muy aceptable. Porque donde ha estado el comunismo, la corrupción, corrupción hay en la Europa Occidental, a tope, pero la corrupción de para poder hacer negocios en Ucrania y en Rusia es ya con el Estado directamente, ¿no? Ya, pero bueno, de eso yo creo que pocos países se libran. De eso, sobre todo de lo cierto es que esto va a suponer un gran sufrimiento, sobre todo para las clases menos pudientes, que a fin de cuentas son los que siempre sufren las consecuencias de esto, los que menos tienen. Y luego en países como España, donde prácticamente ha desaparecido la clase media, donde hoy la clase que predomina es la más pobre, hoy impera la pobreza, y además creciente, porque con los enormes incrementos de costos, de impuestos, hoy estamos viendo a los expertos que ha puesto Sánchez para reformar la hacienda, pues solo piensan en subir impuestos, en subir además aquello que consumen las gentes menos pudientes, como son el pago por las autovías, como es la gasolina, el gasoil, los productos de primera necesidad, la energía, que eso ya es tremendo, eso está llevando ya el 30% de las rentas de muchas familias. Entonces, el sufrimiento va a ser tremendo y, como siempre, las consecuencias económicas las padecen los que menos tienen. Y ante todo esto sale el señor Sánchez y dice que hay que hacer un pacto de rentas. Y dice que, bueno, que hay que reducir los beneficios empresariales, etcétera, etcétera. Y yo me digo, habrá que hacer un esfuerzo todo, solidario, ¿no? Como se dice en esa palabra. Pero se puede quitar el Senado, se pueden quitar gastos superfluos, se pueden quitar asesores, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede hacer unas políticas agrícolas que lleven a España a un autoabastecimiento en carne perfecto, que se puede lograr, yo creo que casi se ha logrado, y en trigo, en cereales, con una dependencia exterior inexistente. En fin, se pueden hacer políticas globales y no estas políticas de pandereta, ¿no? Del globalismo, del mensaje, siempre el mismo mensaje. Decía el otro día, España va a mandar tanques eléctricos, ¿no? Decía uno, un amigo, que va a enchufar, buscar un poste para enchufar. Es decir, esta locura de esta Europa loca, que en vez de estar en lo importante, está en cosas muy variopintas que enriquecen a otros. Entonces, el pacto de rentas, dice el otro día el señor Sánchez, y salen sus expertos, lo mezclan, fiscales, y ya viene la persecución, sobre todo a la Comunidad de Madrid. Por cierto, es que es un escándalo, es decir, se persigue a la comunidad que mejor va. Pero esto es realmente, y el silencio de su propio partido, que debiera de haber salido, porque ayer los expertos, y el silencio cómplice de tantos y de tantos. Es decir, es que lo que se ha instalado en España es, primero, una cobardía total y absoluta y una especie de semilocura que transmiten los medios, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, con el caso de Putin, un personaje sociópata, incalificable, etc. Pero es que, ¿por qué se trata Polo de Livinenko? El otro día escuchaba a su viuda, era un mensaje tremendo. Lo del vuelo de Malasia, Ámsterdam, Kuala Lumpur. Señores, lo de la periodista rusa perseguida, lo del líder opositor que se ha salvado porque pudo ingresar en un hospital de Alemania. Pero ¿cómo no se han cortado relaciones de todo tipo en su momento? ¿Cómo se ha dejado campar a los oligarcas por toda Europa? Luego Europa Occidental
no a la misma altura. Tiene una gravísima responsabilidad don Carlos en todo este tomate y no puede dar a salir después de una pandemia, a taparlo también, por cierto, todo, diciendo qué malo es Putin, qué malo es Putin. Pero ya lo sabemos que es un criminal. Es un personaje despreciable y sus políticas así lo demuestran, pero lo era ahora y lo era hace 8 años. No, hace 8 años está Crimea, está Georgia, está Azerbaiyán. O sea, si es que los problemas de Putin no vienen de hace 2 días, de hace una semana, vienen de ya de antes. Lo que pasa es que no los hemos querido ver. Lo que decía, la Europa vivía muy cómoda en su pacifismo. No preguntaban de dónde venía el dinero. No, vivía. ¿De dónde salía? Que era de los pobres rusos que lo están pasando fatal. Eso es, eso es. Yo lo que sí quería también comentar es lo que usted decía. A mí lo del pacto de rentas lo que me parece es una excusa por parte de nuestro gobierno para pasar la responsabilidad a las empresas y a los trabajadores de este esfuerzo y no soportar el esfuerzo por parte de la administración. De esta ecuación, si se da cuenta, la administración desaparece. Quien no tiene que hacer un esfuerzo por controlar sus gastos o disminuirlos es la administración pública. La administración pública está fuera de ese pacto de país, como dice nuestro presidente. Como siempre, responsabilidad a empresarios fundamentalmente y a trabajadores, a los más pobres, como decía don Aurelio. ¿Por qué no empezamos a hacer una reflexión sobre la dimensión de nuestra administración? ¿Por qué no dejamos de engañar, como estamos engañando al pueblo, diciendo que esos impuestos sirven para dar educación y sanidad, cuando la mayoría de los impuestos se van no para educación y sanidad? Primero, en educación y sanidad se desperdicia y se gasta mucho dinero, pero fuera de ahí todavía muchísimo más. O sea, esa reforma de la administración, tanto central como autonómica, que hace falta, como el comer, eso no se plantea. Lo que se plantea es que los empresarios tienen que reducir su beneficio y los trabajadores tenemos que apretarnos más el cinturón. Don Aurelio, el pacto de rentas también puede meter el tema de la persecución ahora a las autonomías, que no tienen el impuesto de transmisiones. No tenemos que pasar por alto que en España tenemos un gobierno comunista que preside Sánchez, un socialista, y por tanto es un tipo de gobierno que es lo que caracteriza con actuaciones que son las que caracterizan siempre a los comunistas, y es el desprecio absoluto a la ciudadanía. Es decir, son dictadores de vocación, vocacionales totalmente. Son mentirosos, falsean la realidad. No les importa que se descubran porque actúan con un cinismo enorme. Mienten. Saben que sabemos que mienten, pero ellos mantienen su discurso. Y lo vemos claramente ahora con este tema de los impuestos. No, es que pacto de rentas, qué pacto de rentas. Si hoy la ciudadanía ya no puede soportar más impuestos, si hoy puede decirse que los bienes son prácticamente confiscados, donde casi nadie es propietario en este momento de nadie, de nada. Y la tendencia sigue. Cada día hay una vuelta de tuerca más en la misma dirección. Subidas de impuestos, ¿ya? ¿De dónde se va a sacar? ¿Por qué en este momento un gobierno que tiene 23 ministerios con todos sus presupuestos, que son los que se llevan el presupuesto del Estado, son 23 ministerios, ¿por qué no reconsideran esto y reducen, como muy bien acaba de decir don Carlos, la reducción de, o sea, reducir gastos por ahí? Porque lo que iba a decir es que, ¿por qué este gobierno no reflexiona, tiene en cuenta la situación que está planteando en las familias, el coste de la energía en las familias y en las empresas? Hoy tenemos la huelga de los ganaderos. Esta gente ya no puede sobrevivir con estos costos de energía y de piensos. Bueno, el gobierno no tiene ninguna sensibilidad hacia todos estos sectores, hacia la gente, hacia la sociedad, pensionistas que ya no pueden pagar la energía, esa exclusión energética se está dando, pero es que ya no es solamente en esto, es que es prácticamente todo. Tenemos un desgobierno absoluto. Y luego decía usted las comunidades. Las comunidades están en la misma onda. ¿Usted ve preocupación en el gobierno de Cantabria por esta situación que se está planteando a la ciudadanía, donde los servicios están desapareciendo? Hoy hablan de cercanías.
Oye, pero vamos a ver, es que el deterioro de las cercanías en un momento en que las comunicaciones deberían, vamos, adquirir unos niveles ya de casi de excelencia, resulta que todavía tardamos 4 horas en llegar a Bilbao y se han eliminado estas cercanías que había para zonas limítrofes, 40 y tantas frecuencias con Lierganes, ¿no? Se han eliminado un montón de frecuencias y además se ha aumentado el tiempo de trayecto en más de un 20, un 30%. Entonces, lo que quiero decir es que no existe ninguna sensibilidad. Los gobiernos ven que es un pueblo que reivindica poco, que castiga poco a estas acciones de los políticos, y entonces se han acomodado y yo creo que están sesteando permanentemente. Vamos con un escándalo, si le parece, pero no, lo dice sin eso, es que se me va el hilo, con un escándalo realmente tremendo que ha ocurrido esta semana. Para mí me parece tremendo, pero claro, lo tapa lo de la guerra, ¿no? El Tribunal de Cuentas anterior había pedido unos avales a los independentistas como consecuencia de las sentencias habidas. Bien, pues el Tribunal de Cuentas, ellos querían presentarlo avales que eran con organismos públicos, es decir, con el dinero de los propios contribuyentes. Bueno, el Tribunal de Cuentas, ese que se dice que se negoció entre el señor Egea, el señor Casado y alguien del gobierno, lo ha dicho Libertad Digital, a cambio supuestamente de información que ya se ha visto que era fake sobre la señora Ayuso, lo que me parece un escándalo, que si eso es verdad, y lo pongo en condicional, sería para echar al señor Casado y al señor Egea del Partido Popular. Si eso es verdad, yo no he visto desmentirlo, pero no lo sé, no sé si será verdad, yo no estaba allí, lo ha dicho un medio digital. Bien, bueno, pues ahora ya dice que vale. Es decir, con ustedes, con el dinero, estos políticos, con el dinero de nuestros impuestos, se autoavalan. Es un escándalo de una dimensión, una moralidad total y absoluta. ¿En qué estamos? Y atentos, porque aprovechando lo mismo que se aprovechó la pandemia para muchas cosas, y ahora se quieren ir de rositas en responsabilidades, cuando se está sabiendo médicamente cantidad de cosas tremendas, se están sabiendo cantidad de cosas tremendas, ahora van a intentar tapar, aprovechar la guerra para legislar en educación, en esto, en lo otro, ir metiendo goles unos y otros. Realmente es vergonzoso, y si no lo digo esto, exploto don Carlos. Perdón, añada lo que te tenía que añadir. No, en definitiva, lo hemos tratado muchas veces. En el fondo, al final del todo, y está relacionado con la economía, porque la economía es libertad. Y en este país llevamos una deriva en la que poquito a poco, rascando, nuestras libertades se están viendo de alguna manera mermada. Es cierto que no las vemos de una manera. No hemos llegado todavía al estado de Rusia, donde van a sacar una norma que, sí, bueno, y ahora lo estamos viendo, que sales a la calle en contra de la guerra y te meten en la cárcel, aunque seas un niño pequeño o un anciano. No, demos tiempo, porque ojo, al final, que ya se cierran canales, aunque sean del otro lado, que me parece fatal, pero qué miedo tenemos que tener en la libertad. A mí no me parece bien, es decir, yo no me creo nada de lo que venga de Rusia, pero si somos la cuna de la libertad, pero claro, después de haber tomado todas las medidas que han tomado en la pandemia, que se han visto, se están demostrando que han sido tremendas, pues esta gente escapa de todo. Perdón, no, Carlos. Aquí hablamos de que los oligarcas rusos compran los medios de comunicación cuando vemos que nuestros políticos de alguna manera también los compran aquí. O sea, al final se está perdiendo mucha independencia, se está perdiendo muchísima libertad, y eso a la larga nos va a traer graves perjuicios. Perjuicios desde el punto de vista primero también económico, porque al final, lo que decía, la economía y la libertad van de la mano. Un país donde no se respetan las normas, donde por el conchaveo que al gobierno le interesa, en este caso, que los avales que no deberían de haber sido permitidos, al principio no se permitían, y es que es un auténtico escándalo, que con el dinero público se avale. Bueno, el tribunal anterior lo echó abajo, lo echó abajo. Como lo han cambiado en ese compadreo entre el PP, eso sí que es demostrable, es decir, que lo que hubo después se ha cambiado y está callado el... Uh-huh. Bueno, el PP ahora yo que no sé qué dirección va a tomar, porque esa es otra. No lo sé, la que decidan sus afiliados. No crea usted eso, no, lo que crean su cúpula. Yo, bueno, los afiliados...
Hablo con muchos y no piensan lo mismo. Pero bueno, con la política pasa como lo que le decía, está relacionado con la economía, es libertad. Si de verdad hay libertad y un partido político no lo hace bien, ya los votos irán a otro que lo haga mejor o que recoja sus aspiraciones. El problema es cuando realmente, aunque tú lo creas, que es hacia dónde vamos, a pensar que eres libre para comprar y libre para elegir. Y no eres libre ni para comprar ni libre para elegir partido político. Cada día, desgraciadamente, un poquito menos. Don Aurelio, ¿qué le parece todo bueno, esto? Yo quisiera es que defender al terreno real que pisamos en el día a día. Y entonces nos estamos viendo, yo creo que en eso coincidimos todos, que tenemos el peor gobierno de la historia. Tenemos un gobierno integrado por una serie de partidos políticos que no son respetables, como Bildu, como llegaron los de Podemos, como llegaron los independentistas. Entonces quiero decir que tenemos el peor gobierno de la historia, tan malo que un miembro del Partido Socialista, no era sospechoso de nada, Rubalcaba, le llamó el gobierno Frankenstein, ¿no? Ese es el gobierno que tenemos, y además es un gobierno que ha campado por sus respetos y que todavía hoy saca pecho, cuando es un verdadero desastre. La situación económica y la situación de la vida de las personas es tremenda, con una pérdida enorme de libertad. Legislativa, y legislativa, porque constantemente se están haciendo leyes, además aprovechando los peores momentos, como era la pandemia o como ahora va a ser la guerra, leyes donde dicen, bueno, ante una situación de emergencia podremos disponer no solamente de los recursos públicos, sino también de todos los recursos privados. Ah, atención a la ley de emergencia, es esa. Hay que estar atentos, y eso sí que debía que hacer una manifestación que llenara plazas y plazas, que está en silencio. Y por cierto, a la oposición, porque tenemos el peor gobierno. Entonces yo lo que quería decir era esto, ¿no? Que quería entrar en el terreno de la oposición. Ahora llega, yo creo que en esto que ha sucedido ha venido bien, porque creo que ha llegado un líder del centro derecha, pues eficaz, respetable, que gana elecciones, que es muy serio, tal. Acciones que ahora usted comentaba que se mantienen ahí, a personajes que deberían estar fuera de la política por sus acciones, pero yo también creo que hay que respetar un poco los criterios de una persona, si consideramos que es sensata, y es no crear guerras internas, sino que el adversario está fuera, en ese otro lado, ¿no? Y de lo que se trata es de reorganizar y empezar a organizar una estrategia de oposición adecuada, porque van a tener mucho trabajo. El partido que llega al gobierno, que además yo creo en una recuperación rápida del centro derecha, a poco que lo hagan bien y se ve unidad en el partido, yo creo que va a haber una reacción. ¿Cuál va a ser su mayor trabajo? Revertir toda la legislación que ha hecho este gobierno. ¿Pero qué prometen eso? Claro, primero por reducir el Consejo de Ministros. Esa va a ser la primera. ¿Eso sería lo de menos? Bueno, pero es que cada ministro, que hay ahí un ministerio absurdo, ridículo, que tiene 500 millones de euros de presupuesto, como es la señora de Pablo Iglesias, o la ex de Pablo Iglesias, ya no sé si es la señora o la ex. Bueno, 500 millones de euros, pero es que cada ministerio de esos tiene un enorme presupuesto. Pero luego, además, cuando se está criticando corrupciones, pequeñas corrupciones, corruptelas de la oposición, resulta que usted ve a los esposos, a los amigos, todos colocados con grandes sueldos en los ministerios y con grandes contratos. Y tal. Luego ha visto los grandes escándalos, como lo de Ábalos con todo el tema sanitario, ¿no? El tema sanitario, que ha sido un verdadero desastre de organización de la pandemia. Ahora se ha dejado eso libre y ya ve usted que va todo mejor. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, don Aurelio. Muchísimas gracias, don Carlos. El programa se ha quedado corto, como nos pasa siempre, y podremos centrarnos el próximo programa más en temas aún más locales, pero es que esto, lo que ha ocurrido, nos obligaba, ¿no?, a hacer una opinión, es verdad que ciertamente superficial, pero que demuestra las carencias de esta vieja Europa, las carencias morales y éticas que nos han llevado con un loco enfrente a esta situación, ¿no? ¿Cómo diría el refrán? Entre todos la mataron y ella se murió. Pues aquí el que esté libre de pecado, es verdad que en grados diferentes, no vamos a poner a Europa occidental al mismo nivel que Putin, no, pero que Europa no está libre de responsabilidades, también lo tengo claro. Que tengan una feliz semana. Paz y bien.